ya nos vamos a la calle. A ver si la traigo pintado labial. Porque comí ahorita. Chicas. Pero aquí va el gordo que acaba de salir de a trabajar y vamos a ir a Home Depot. Ahí viene Luis Antonio. El pequeñín. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El little one va contando sus carros. Y si ahorita traigo mi cabello así, sin nada que hacerle, porque anoche me bañé. Y vamos a ir a buscar un papel de... ¿Cómo se llama, gordo? No sé qué. No sabes cómo se llama, pero tengo idea de ponerle un papel encima a lo que es mi escritorio, porque se me está rayando mucho y quiero ponerle algo para protegerlo. Entonces vamos a ver si encontramos algo. A ver si hay. Dice que yo lo quería dejar en el carro, pero no es cierto. Llegamos al Home Depot. Luis Antonio piensa que vamos a llegar a comprar tostadas. Voy a subir una foto al Instagram. ¿Lo encontramos? Sí, bastante verde. También hay white. Te voy a pintar. No, Luis, stop. Llegamos a Walmart. Walmart, dice Luis. Walmart. Walmart. ¿Aquí viene el queso fresco, gordo? ¿Queso fresco? Pues dice que es fresco, pero está empaquetado. A ver si no. ¿Querías queso para los tacos? Para los frijoles. Yo me hice taquitos de carne. Todas las papas. Vamos a agarrar quesito fresco. Ranchero, cacique o el mexicano. La morenita. Queso este gordo, ¿no? El mexicano. El mexicano. Hola, chicas. El niño que no tiene juguetes nunca. Quiero una. Ni sabes qué quieres. Ese no. Está muy grande para ti. Tú no tienes 7 años. Ese es para niños más avanzados. ¿Tú ocupas? No. Ya me compré mis crayoncitos porque me gusta colorear. Ay, Luis. The Fast and Furious. Chicas, buenos días. No los había saludado hoy. Sábado. Ando toda mechuda y greñuda y fea porque acabo de hacer mi quehacer y estoy muy contenta que tengo ya mi casa muy limpiecita. Ya terminé todo lo que me faltaba de las vacaciones. Ahora que regresé me la pasé limpiando toda la semana, lavando y acomodando y así. Y ando sacando ropa que ya quiero regalar de Luis Antonio, que tiene un garrero. Nomás que estaba mirando a un muchacho en un live. Hay que bloquear esta mendiga fea. Y nunca se queda callado. Estoy viendo a un muchacho en un live y siempre le dice cosas a todas las que insulta. Y ya no, me falta ese bote por doblar de ropa. Sí, y termino. Hola, chica. Sí. Aquí estoy. Yo le dije. Aquí estoy. ¿Dónde estás? Ahí. A ver, Luis Antonio se va a comer una... ¿Cómo se llama? Gelatina. Alejita. Alejita.
Gelatina, es de frutitas, a ver. Mami, námalo, es mía. Sí, ok, es tuya, a ver, cómetela. Yum. Voy a peinar a Luis Antonio y este es el gel que usa él, es natural, orgánico, es así y no deja el cabello duro ni blanco. Así que no puedo. Está Luis Antonio con su gelatina. ¿Qué vas a hacer, bebé? Voy a comer gelatina y jugar. ¿Vas a jugar un ratito? Esto, no, este. Oh. Ya hice mi line y este fue el maquillaje que me hice. Y aquí te dejé todo mi desastre, miren. Tirado. Bueno, hoy no hice tanto, ¿verdad? Pero la cosita que con la que yo ponía mi celular antes era es esto. Se lo abría y aquí tenía otro aparato, bueno, otro fierrito que agarraba así el celular, entonces ya podía yo verlo y mover los comentarios y todo eso. Pero a los dos días que llegamos me puse a limpiar aquí mi cuarto y mi niño andaba jugando con esta cosa. Y yo miré que lo estaba así como que quitando y poniendo, pero no le dije nada. Y ahora que lo quise usar, me di cuenta que lo que tiré a la basura era de ahí. Saludos a Priscila. Se lo saben de verla todos los sábados. Está caliente hoy, está cuánto, 104. Con acceso total. Oye, y también en esta hora tenemos boletos para que vayan a... Llegamos a la tienda asiática. A ver. Mira estas. ¿Esto es gordo? Es, parece como camote, ¿verdad? Bueno, no va a ser. Ay, tú agarraste algo bien fácil. Agarra ese. ¿De cuál quieres? Le quiero el pink. ¿Popo? ¿Popo? Ok. ¿Un cone o qué? Un cone. Señor. Oh, este. Ok. Vamos a comer. ¿Dónde vamos a comer, bebé? Fork and a fork. ¿Es tu lugar favorito este? De barbecue aquí en Phoenix, sí. Uh-huh. Ahora, si viven como para Oxnard, tri-tip sandwiches, no hay como los de mi carnal, la verdad. Uh-huh. Síganlo en Instagram. En Instagram. Este es el que vamos a llegar a comer ahorita. Hace tri-tip sandwiches, mi hermano. Y llegó mi comida. Pedí mac and cheese, cold salad y mi sándwich de este de puerco con una salchicha. Y aquí están los barbecue. Yo voy a agarrar uno que está spicy. No, este no. Sweet and mild. A ver este. Este. Ya tirando todo, que no. Le dije que guardara sus galletitas para que se las tome con café. Ay, no, eso es asqueroso. Tú guarda este verde para que te eches un burrito. ¡Ay, no! Fue lo más asqueroso que he probado en mi vida. ¡Ah, hace otro! Ya me lavé la boca después de hacer el video. Y acá el gordito también. No sale el estómago. Se nos revolvió la panza. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan fea! Pero bueno, espero que también a todos ustedes les guste. Luis Antonio anda jugando su
Cookie. Play-Doh. A ver si no manche la mesa aquí. Este es una comida con la pero. ¿Y la están haciendo una comida? Levanta esa servilleta, meme, please. Estas cosas le encantan, pero... Ay, no. Mira, tiene clip, blue, yellow, clip. Acá me tiene un tiradero de su libro que andaba coloreando él. Miren, ya rompió toda la caja. Y yo estoy aquí haciendo este. Me encanta. Me compré toda esta caja. Ya tenía una más chica, pero se me perdió. Estaba mirando un blog. Se me perdió, entonces ayer compré otra más grande. Y también tenía otro libro de este, pero también se me perdió. Y voy a empezar este. A mí me encantan estos. ¿Qué estás pintando, bebé? Está pintando un libro. Un libro. Ay, qué bonito pinta My Little Boy. Mira, más cookies, mira. Oh, sí, ya miré todo el desastre ya. Anda pintando el Little One.